Mira, este almuerzo se lo debíamos al intendente porque él hace un tiempo atrás confió en nosotros en hacer un trabajo. Y bueno, yo más de una vez que quería saber si estaba bien hecho, ¿no? Y él estaba muy contento. Entonces dijimos que para que vean los compañeros, Patricio, y que Patricio vea a los compañeros, que estén todos contentos. Entonces dijimos, vamos a hacer una comida y bueno, estemos todos juntos. ¿Cuántos son más o menos los canillitas que hay en Berazategui? En Berazategui hay 65 paradas de diarios. Gente que trabaja muchísimo. Sí, imagínate, hoy hacía 4 grados y estábamos. Mirá, vos me sentís la voz, yo tengo una gripe de hace 6 días y todos los días estoy en el puesto, viste, a las 5 de la mañana que vienen los diarios, armarlos, repartirlos y bueno, y estar hasta la 1 del mediodía. Bueno, pero esto nos gusta. Nosotros elegimos esta actividad, así que por lo pronto no reniego de esto. Hay un sindicato también que los ayuda. Sí, hay un sindicato, nosotros estamos agrupados acá, nosotros siempre fuimos históricamente el Círculo Canillita de Berazategui, que siempre luchó, porque a veces tuvimos dirigentes que no acompañaban. Entonces, hoy por hoy, el Círculo Canillita de Berazategui es la herramienta que nosotros utilizamos.